¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Blaze y esto es Magic Legends. Estamos ante la versión beta de un ARPG que ha salido nuevo. Bueno, que va a salir nuevo. Y ¿por qué he decidido subir este ARPG y no ningún otro? Porque este es el primer ARPG que voy a subir al canal, ¿vale? Porque yo, cuando era un crío, estaban muy de moda, pero muy, muy de moda, las cartas físicas de Magic Legend, ¿vale? Que se llamaban Magic the Gathering. Y yo estaba súper enganchado al juego ese, que era un juego... No era un juego de mesa, era un juego de cartas, ¿vale? Pero las cartas, cada una tenía su propósito. Y tú, dependiendo del coste de la carta, podías lanzar las cartas encima de la mesa y tú te enfrentabas contra otras personas. De hecho, había campeonatos de cartas de Magic the Gathering. Había campeonatos muy tochísimos, pero muy tochos. Y de hecho, hay cartas que cuestan una auténtica millonada a día de hoy, ¿vale? Son cartas exclusivas, que muy poca gente la tiene. Y la verdad es que este juego, bueno, este juego, esta franquicia me trae muy buenos recuerdos de mi infancia, cuando me gastaba todo el dinero de la paga en comprarme cartas y siempre estaba pensando cuál era la mejor baraja, cuál era la mejor estrategia y demás. Y este juego viene a traer un poco de eso, ¿no? Nuestras habilidades van a estar definidas por las cartas que nosotros tengamos en nuestro mazo, ¿vale? Yo he estado jugando un poco por mi cuenta, ¿vale? Es el tutorial. No voy a hacer otra vez el tutorial, podría poner otro new... Ah, porque los personajes se llaman Planeswalker, ¿vale? Se llaman los personajes. Pues bien, voy a darle a continuar. Este es mi personaje. He avanzado muy poco, de hecho, no he salido todavía del tutorial. Pero quiero que veáis más o menos cómo es el juego, porque a mí me parece muy interesante. Cuando lo empecé a jugar no apostaba mucho por él, porque es un RPG y los RPG... Yo al único RPG que he estado súper enganchado ha sido a Diablo, pero súper enganchado, y no quería meterme en otro, ¿vale? Mirad, estas dos de aquí, ¿vale? Son mis cartas. Yo ahora mismo solo puedo llevar dos cartas encima, pero... A ver, un segundito, a ver, porque esto tiene que venir por aquí. A ver si encuentro alguna... Ah, mira, bien, bien, perfecto, perfecto. Esta es mi librería, ¿vale? Estas son las cartas que yo he ido consiguiendo. Todas estas cartas se consiguen en el tutorial avanzando, simplemente avanzando la historia del tutorial, ¿vale? Yo he estado, creo que ha sido una hora y media jugando. Y yo, porque soy demasiado lento en este tipo de juegos, una hora y media, una hora por ahí. Y me han dado estas cartas, ¿vale? Bien, yo en mi mano del personaje, solo puedo tener dos cartas, ¿vale? Pero... cuando yo voy gastando una de esas dos cartas, se va sustituyendo por cualquiera otra, ¿vale? O sea, por cualquier otra de estas. Este de aquí es el mazo que yo puedo llevar, ¿vale? Y estas son las cartas que yo... Que yo puedo usar. Si veis aquí abajo, ¿vale? Yo solo puedo tener dos cartas encima. Si yo uso una de estas cartas, me puede salir otra igual o me puede salir cualquiera de estas, ¿vale? Es muy sencillo el planteamiento. Esto me encanta del juego porque trae lo que viene siendo la mecánica... Bueno, una... A ver, ¿cómo decirlo? Es que es un guiño o una especie de mecánica al juego de cartas original que me encantaba. Tú solo puedes tener en la mano cierto número de cartas, pero tú tienes una baraja, ¿vale? Y tú vas robando de esa baraja y vas soltando cartas. Ese es el cometido de esta mecánica, ¿vale? Y está muy guapo. Mira, me han dado otra carta más, ¿vale? Otra carta más. Pero como veis, mira, me sale aquí para gastarla, ¿vale? Yo tenía esta, Wailing Souls, yo tenía esta y se me ha cambiado por esta
para probarla, ¿vale? A ver, el problema es que está en inglés y eso va a ser una mierda, pero bueno. Yo siempre digo que en este tipo de juegos... Sí, a ver, es para allá. ¿Es para allá? ¿Para dónde para allá? Ah, por aquí, ¿no? En este tipo de juegos, lo que hay que hacer es... Espera, ¿dónde? Ah, es aquí, ¿no? ¿Hacia dónde tengo que ir? Vale, es que me marca para allá. Voy a tener que bajar por aquí, ¿eh? Voy a tener que bajar por aquí. Porque si no es que no voy a llegar nunca. A ver, yo creo que está para allá. Me marca 1,1. Será 1100 metros. No estoy todavía muy acostumbrado al sistema este de... Sí, es para aquí. Al sistema este de... De RPG, o sea, todos los RPG se manejan igual. Y esto, la verdad es que yo hace años, pero... Mira, mira, mira. Este enemigo, mira, estos son todos enemigos, ¿vale? Yo puedo darle con mi... con mi golpe básico, que es este. Y ahora yo, al 2... Mira, ese es el 2, ¿vale? El 2. Y aquí el 1... Invoco tres zombies, ¿vale? Y estos zombies van a ayudarme. Ahí va, otro. A ver, este por aquí, a ver. Joder. Mira. Lo que acabo de hacer es que tarjeteo a un enemigo, ¿vale? Y alrededor del enemigo salen como unas tumbas. Y le dan. Este personaje es chulísimo. Este de aquí, vale, esto es lo mismo. Empalar, vale, salen unos pinchos del suelo y empalan al personaje. Impale. Y este, no re... Wailing Soul, vale, este es el de la tumba, creo que es, ¿no? Creo que sí, que este es el de la tumba. Bueno, vamos a ir recogiendo cositas y vamos a seguir con nuestro camino. A medida que vayamos avanzando aquí, podremos tener hasta cuatro cartas, ¿vale? Es para allá, ¿no? Vale, vale. Tenemos que... podemos llevar hasta cuatro cartas encima. Así que podemos lanzar varios hechizos a la vez. También tenemos la Q, que yo invoco a dos esqueletos, ¿vale? Y los dos esqueletos... Vale, porque se van para acá. Habrá enemigos por aquí, ¿no? Vale. Y los dos esqueletos se pueden sumar con los zombies, ¿vale? Yo tengo el ataque básico. La W. La W es que yo elimino a todas mis invocaciones, ¿vale? Bueno, a la invocación de la Q, ¿vale? A los esqueletos. La voy a tomar. Salta para allá. Un segundo, porque es que estoy concentrado aquí. Vale. Los esqueletos se van a tomar por culo. A ver. Vale, perfecto. Sí, ya lo he matado. A ver. Me ha dado algo, dinero, ¿no? Algo. No sé qué me ha dado. No sé, no sé. Bueno, a ver. La cuestión es que yo le doy a la Q, invoco dos esqueletos. Y si le doy a la W, esos esqueletos desaparecen. Y me crea un campo de fuerza que hace daño, ¿vale? Alrededor. Está bastante guapo. Los esqueletos han desaparecido, van por tiempo. Los zombies van por vida, ¿vale? Y cuando yo pueda tener aquí cuatro cartas, pues entonces podré luchar más a gusto. Porque tendré más habilidades para ir spaneando, ¿vale? Aquí más arañas por aquí. Aquí invoco los esqueletos. Y ya está. Y eliminados. Estas bolitas hay que cogerlas. Que de momento no sé para qué sirven. Pero vamos a ir hacia nuestro punto. Que es allí en 750. Los esqueletos tampoco me importan que se vayan. Porque puedo respanearlo donde me dé la gana, ¿vale? Aquí invoco zombies. Aquí invoco esqueletos. Y como veis tengo 5, ¿vale?
Tengo 5 criaturas. Yo supongo que más adelante podré invocar... que se me quedan estos por aquí. Están mis... estas cositas. Yo supongo que, que más adelante podrá... se me podrá meter un poquito más de... de personal, ¿vale? A mi ejército. Es por aquí. Aquí hay un portal o algo. Porque lo estoy viendo en el minimapa, ¿vale? Activar viaje rápido, ¿vale? Ya lo he activado. Lo he desbloqueado y ahora tengo que ir para acá. Los escenarios, a pesar de no ser nada del otro mundo, son muy bonitos, ¿vale? Son muy bonitos. Eso sí, si tienes un ordenador medio bajo, vas a tener que bajar todas las especificaciones. Bueno, todo, toda la calidad gráfica del juego bastante, ¿vale? Yo estoy jugando con un ordenador medio bajo. Y aunque me va fluido, en algunas veces pega tirones. Y eso que lo tengo todo al mínimo, ¿vale? Así que es lo que hay. Las tecnologías avanzan, los juegos son cada vez mejores y requieren mejores ordenadores. Mi ordenador tiene ya más de 10 años, no le he cambiado apenas nada, solo la tarjeta gráfica, y es un mojón, porque es la 1050 Ti. Así que habrá que pensar en una renovación pronto de placa base y procesador, ¿vale? Ya la tarjeta gráfica, como gracias a los mineros... A los hijos de puta de los mineros, gracias a ellos no hay tarjetas gráficas en el mercado. Todo el mundo se tiene que joder y comprar lo que haya, aunque sea una puta mierda. Vale, esto tengo para acá. Esto lo mato por aquí. Mira, esto es una... una... una zona que yo... Mira. Es este de aquí, vale. El Wailing Soul es un muro que yo lanzo hacia adelante y se queda varios segundos activo, ¿vale? Todas las criaturas que estén encima del muro reciben daño. Está bien cuando encuentras un pasillito, ¿vale? Cuando encuentras un pasillito que los enemigos tienen que pasar por ahí, es bueno... Vale, lo he activado. Es bueno lanzarlo. Lo que yo no sabía es que las cartas suben, ¿vale? Tienen upgrade. Cuanta más veces las uses, más más de esto, más suben de nivel y demás. Espera, esta la voy a poner aquí. No puedo poner esta. A ver, esta. No sé por qué no puedo poner esta aquí arriba, ¿eh? A ver. Upgrade spell, a ver, esta. No. ¿Cuál me deja? Es que no sé por qué no me deja, a ver. Clone deck. A ver. El deck es el mazo, ¿vale? El mazo de baraja. Yo puedo tener varios mazos, ¿vale? Y ponerle mi nombre por lo que aquí se ve. El problema está... Es que no puedo ponerlo aquí, ¿eh? O sea, no me deja ponerlo aquí. Descartar cambios, sí, lo descartamos porque lo he hecho mal. Es que no sé por qué no me deja usar este, ¿eh? Porque no lo tengo aquí puesto. Ah, sí, está aquí puesto. Joder, estoy tonto. Hostia, sí que veo poco. Pues nada, soy... Mirad. Muy bien. Esto es el campo de fuerza que decía. Que como no tengo ahora mismo... Ah, mira. Hostias. ¡Hostias, qué guapo! Vale, vamos a jugar la misión esta, ¿eh? Misión pública, ¿eh? Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? No sé nada de inglés y me voy a tener que buscar la vida. Eso es lo que pone aquí, ¿no? Pues vale.
No sé qué tengo que hacer aquí, en la verdad. Asiste al... Es que no sé si esto es... A ver si significará... asiste a la ceremonia o a no sé... O sea, a la vista... De... De las islas flotantes. Que no sé si pone eso, no lo sé. Pero supongo que será algo parecido a eso. Yo espero que... Que cuando... A ver, esto aquí. Ah, vale, viajar a las islas flotantes, ¿sí? Vale, ¿y por qué no me... teletransporta? Es que no sé cómo funciona la mierda esta, ¿eh? A ver, es que no sé cómo funciona esto. Vale, jugar la misión. Vale, play misión. Vale, no sé por qué no me teletransporta esto, ¿vale? ¿Estará bugueada? Aceptar. Está bugueado. Parece que todavía no lo han implementado esto, ¿eh? O no, o soy yo que no... Ah, vale. Joder. Es poco intuitivo algunas veces, ¿eh? Es muy poco intuitivo cuando se trata de estas ciertas cosas. Vale, Edron Rush. Estos son jugadores, ¿eh? Esos son personajes. Tridel Mesh, ¿vale? Vale, seleccionar, venga todo, ¿vale? Estos son jugadores, bien, perfecto. Ya estamos jugando aquí con jugadores, esto está muy bien. Vamos a intentar ayudar aquí un poco. Vamos a meter aquí esqueletos. Vale, 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 vale. Vale, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Hostias, este pega, ¿eh? Este pega, ¿eh? Va a poner esqueletos. Va a poner zombies. Hostia, 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 que... Que me revienta, ¿eh? Que me revienta. Que me revienta. Yo estoy contra el golem este. Contra el pantano. El... O sea, es que es un élite, es un puto élite, ¿eh? Mira, 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 mira. Vale, estoy con poco mana, estoy con poco mana, Vale, hay una forma. Hay una forma de atacar y no moverse. Y creo que es dando al espacio, ¿vale? Vale, aquí me tendrían que dar a mí mi loot. Una cosa que no me gusta de esto, si es que es así, porque no me ha dado tiempo a comprobarlo, es el loot compartido, ¿vale? No quiero que el loot sea compartido. Quiero que el loot sea cada loot para cada cual. Bueno, lo que está diciendo es... Ah, pues no funciona. Que era dándole al espacio. ¿Qué coño es esto? Me voy a invocar aquí a bichos, ¿vale? A ver, pues, a ver, no puedo invocar aquí. Joder, macho, esto es una puta locura, ¿eh? Esto es una puta locura. Venga, ya he puesto ahí el muro de almas. Y supuestamente tengo que hacer más daño ahí porque están pasando todos por ahí. Vale, esqueleto. Ah, espada. Es que no se ve nada, no se ve nada, ¿eh? Yo estoy pegando todo lo que se mueve e intentando ver el cursor, ¿vale? Uh,
A ver, no sé qué tengo que hacer aquí ahora. Supuestamente... A ver, voy a dar una vuelta por aquí porque lo mismo me he dejado algo. No me gustaría para nada que esto fuese... loot compartido, ¿vale? Porque el loot compartido va a generar mucho... mucho hate, ¿vale? Porque... porque si resulta de que tú... de que tú eres lento cogiendo el loot y alguien se te adelanta, ¿vale? Pues te quitarán el loot en toda tu cara. Toma. Este personaje pega hostias como panes. Y es duro de cojones, ¿vale? Es duro de cojones. Vale, voy a invocar esqueletos por aquí. Voy a coger cositas por aquí. Dinerico. Yo no sé por dónde le han salido a esta gente los enemigos suyos, ¿eh? No lo sé. Es para allá, ¿no? Creo que es para aquí, ¿no? Ah, no, que es para allá, es para allá, es para allá. Estoy yendo para el otro lado, que no es, para allá. Me marca aquí la flecha esta. Volcani. Vale, están aquí pegándose todavía. Ah, es que ahora me marca para allá. Vale, vamos a ver. Mira, 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 mira. Este dragón lo invoco yo. Es una pasada, vamos. Es una pasada. A ver si encuentro por aquí. Muchas veces, como yo no estoy acostumbrado, me lío bastante con la dirección, ¿vale? Hace años que no juego un RPG. Mira, 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 mira. Las skills son una pasada, ¿eh? Volcanic legendario. ¿Pero por qué marca para acá? ¿Contra quién se están pegando esta gente? Vale, venga, ¿eh? Ya, pues toma. A este me lo reviento, pero rápido. Mira, mira, mira. ¿Cómo le baja la vida? ¿Qué ha sido con...? Mira, joder. Ah, mira, es que están pegándose esta... Ya está, eliminado. Es que estaba pegándose él solo contra el tío. Estaba pegando él solo contra el tío. No, le he dado sin querer yo. Estaba luchando en nota solo. A ver, venga, 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 venga. Tengo que acostumbrarme al puntero porque si no va a ser una auténtica mierda, ¿vale? Porque es que estoy corriendo más que golpeo, ¿vale? Como estoy presionando varias veces sobre el mismo personaje y o sea, contra el mismo enemigo, el enemigo si se mueve, yo le voy a moverme, ¿vale? Vale, level 3, ya soy level 3. Como ya os he dicho, no he avanzado nada en el juego. He avanzado un poco, vale. 2 minutos, 2 minutos 39. Tenemos que irnos ya, Tenemos que irnos ya por aquí, Es que marca aquí, lo marca aquí, a ver. Mira, mira, mira. Este es mi escudo, vale, este es mi escudo. A ver, venga, venga, venga. Defiende el cristal de Edron, vale.
Venga, ahí va, venga, quemaros, cerdos, quemaros. Hace muchísimo daño este personaje, pero muchísimo daño, está súper chetado. Pero súper chetado, vale. Me marca 349 allí, tengo que ir ahora para allá. Estamos bastante jodidos de tiempo, pero jodidos. Hemos perdido mucho tiempo. A medida que yo voy gastando las cartas, se van reponiendo con cartas del mazo, como ya he dicho, ¿vale? Es como si yo fuese robando las cartas, ¿veis? Como si yo fuese robando... Joder, otra vez la mierda esta, tío. Es como si yo estuviese robando cartas del mazo. Ahora tenemos que defender esto. Ahí va, venga. Ahí va esto para acá. Para acá, venga, pom, 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 venga. Voy a invocar esqueletos por aquí para que me ayude. Joder, es que... Es una puta mierda que me esté moviendo todo el rato porque no puedo... Porque no puedo tarjetear sobre un enemigo. Estoy todo, casi todo el día moviéndome. Casi todo el rato moviéndome. Es una puta mierda, venga, para acá. Tengo que ver cuál es la tecla. Tengo que ver cuál es la tecla para poder atacar sin moverme del sitio, ¿vale? ¿Y la E? No sé para qué. Ah, sí. Ah, no. A ver, ¿la E para qué es? ¿La E? Esto me rellenará maná, supongo. No sé para qué sirve la E, ¿eh? Bueno, voy por aquí. Creo que lo he cogido, ¿no? Creo que lo he cogido el tesoro ese, ¿o no? Vale, planes, bueno, a ver. Yo creo que sí, que lo he cogido. Uf, es que todavía algo, ando muy perdido en este juego. Porque apenas he jugado. Solo he hecho el tutorial. Y la verdad es que a pesar de estar en beta, está muy bien, ¿vale? Está muy guapo. Y este juego me encanta. Me encanta porque me recuerda mucho a los juegos de Magic the Gathering. A ver, K-Beans. Movimiento, atacar, clic. A ver, shift puede ser, a ver. Shift puede ser o... Vale, como veis, todavía está todo en inglés. Y voy a probar, a ver. Movimiento, atacar. A ver. Vale, voy a probar una cosa, a ver. No, esto no es coño, a ver. Ah, vale, el shift. El shift es para moverse. O sea, para no moverse, ¿vale? El shift es para atacar y no moverse. Que esto va a venir muy bien. Que de hecho, yo voy a ver si lo puedo poner en el espacio, que me resulta a mí mucho más cómodo. ¿Vale? Porque antes le estaba dando al espacio. Ahí va. Y ahora, mucho más cómodo poder atacar. Play mission, ¿vale? A ver. Si no me muevo de aquí, si me teletransporta. Es que no me deja. Ah, vale, vale, vale. Esto es que me está buscando party a mí. Esto es que me está buscando a mi party.
Vale. Vamos a ir por aquí. ¿Este quién es? Habla con el animista, elfo. El elfo animista. No sé si podré contratar a gente, para que me siga en los combates. Yo creo que sí, ¿no? Que me dejará contratar gente, digo yo. Vale, es para allá ahora. Ah, mira, está bien que esto sea bastante interactivo. El cual me diga si me estoy equivocando o no. A ver, ¿estos son enemigos? ¿Escucho por aquí algo? Sí. A ver, yo invoco esqueletos y zombies para que me ayude. La voto va. Así es mucho más fácil, ¿veis? Ahora estoy quieto. Hostia, que me fulminan, que me fulminan. Que me fulminan, vamos. ¿Ha hecho? Joder, una bolsa grande de oro. Que aunque me estaban reventando, ¿eh? Me han quitado más de la mitad de la vida. Joder, sí que pegan. Voy a tener que dejar de meterme yo en los barullos y que lo hagan mis guerreros, que para eso los tengo. Hostia, mira, otro jugador por aquí. Venga ahí, venga ahí, venga ahí. Venga, vamos a seguir por aquí. Como veis, no estoy en ninguna mazmorra y estoy jugando con jugadores, o sea, con otras personas, ¿vale? Esto está muy guapo. A menos de que, como ya he dicho antes, el loot sea grupal. Que el que lo, bueno, el que lo coja primero es el que se lo lleva. Y entonces va a haber aquí bastante hateo, ¿vale? Vamos, y primero de mi parte. Porque me da muchísimo coraje que yo esté pegándole a un tío durante media hora y cuando está a punto de morir, venga un jugador y me quite el loot por toda la cara porque ya me ha pasado en otros juegos y me caga en su puta madre. Pero vamos, mal y pronto, me caga en su puta madre. Hay jugadores muy espabilados en... ¡Mira! ¡Otra cartita más! ¡Otra cartita más! Mira. Oh, y ya puedo tener tres, ya puedo tener tres. Bien, ha aumentado, ¿vale? Ha aumentado el número de cartas que puedo llevar encima a tres. Como veis, este es mi mazo. Estas son las cartas que tengo. No sé si las cartas suben de nivel conforme yo voy matando. O no sé cómo sube la carta de nivel, ¿vale? Una cosa que quería explicar, y es muy, muy, muy importante, porque esto refleja lo bien adaptado que está, hasta ahora que yo he visto, el juego de las cartas a este juego. Y es que, como veis, aquí hay unas calaveras, ¿vale? Y el número 4. Esto significa que hay 5 tipos de magias en este universo, ¿vale? Está la magia blanca, la magia azul, la magia negra, la magia roja y la magia verde, ¿vale? Bien, cada magia corresponde a un estilo de hechicería, ¿vale? La magia negra, que es la calavera, pues es esto, la necromancia, ¿vale? Después, la magia verde, que es un arbolito, esto es todo lo relacionado con la naturaleza, con el bosque. La magia de agua, esto es relacionado con los océanos, ¿vale? La magia de fuego es un hechicero de fuego. La magia de luz es un hechicero de curas, ¿vale? Esto también estaba en el juego de cartas. Exactamente igual. Y la particularidad que tienen las cartas de Magic es que este es el coste para tú poder lanzar
la carta encima del tablero, ¿vale? Pues bien, en el juego de cartas había unas cartas que eran el pago, ¿vale? Aquí eran llanuras, aquí eran islas, aquí eran pantanos, ¿vale? Aquí eran montañas y aquí eran bosques. Bien, cuando a ti en la mano, en tu baraja, te salía un bosque o una montaña o un pantano, tú tenías que soltar esa carta y tenerla en la mesa porque eso era lo que servía para pagar esto. Si tú tenías... Si tú tienes, por ejemplo, yo uso hechizos negros, ¿no? Pues, si yo tuviera dos pantanos encima de la mesa, ¿vale? Podría invocar a este, pues, ¿vale? Porque son dos pantanos. Aquí son dos pantanos, aquí es uno normal. O sea, es que no sé por qué marca esto así, porque esto no lo entiendo todavía, pero bueno. Miraros las reglas del juego de Magic the Gathering, porque es una pasada el juego. Bien, yo tengo ya mi de esto, a ver, Private Match. Y la verdad es que estoy bastante impresionado con el juego, porque este juego tiene pinta de que me va a enganchar con las cartas, ¿vale? Podemos coger a un personaje puramente de una categoría o hacerlo híbrido, coger dos, ¿vale? Por ejemplo, bueno, calavera y fuego, calavera y pantano, o así, ¿vale? Podemos cambiarlo. No sé en qué punto dejaría cambiarlo, pero habrá que... A ver, Private Match. Vale, ya me ha dejado teletransportarme aquí a la partida privada. Tansen Edron Rush. Vale, voy a hacer otra vez la misma. Recordad que estamos en una beta, que el juego todavía tiene que mejorar mucho, ¿vale? Pero bueno. El juego todavía tiene que mejorar mucho. Bueno, que meter mucho contenido y que mejorar, pero de momento está muy guapo, ¿vale? No pasa nada, está muy guapo el juego. Vale, ya me viene aquí un mierda de esta vez. Ya he invocado a mi esqueleto, mira. Ahí está mi esqueleto. Voy a poner por aquí. Hostia. Hostia, me han matado. Me han reventado. Pero man, es que mirad lo que ha venido por aquí, ¿eh? Me han reventado cosa fina, vamos. Como veis, esto no es un... un juego muy... No es muy fácil que digamos, ¿eh? Voy a invocar aquí a esqueletos, ¿vale? Aquí he muerto yo. He avanzado una puñetera mierda. Vale, poquito a poquito, ¿vale? Vamos a ir... Vale, poquito a poquito vamos a ir aquí matando bichos, ¿vale? A ver si alguien se me une. ¿Por qué me marca por aquí? ¿Por qué me marca para acá? ¿Por qué me marca aquí? No lo sé. Voy a invocar a esqueleto por si acaso. Ahí va, que me están linchando aquí, que me están linchando. A ver, ¿qué hay? A ver. Ah, vale, es que tenía que dar aquí, ¿no? ¿O qué? Es que no sé qué tengo que hacer aquí, en serio, ¿eh? Ah, defender esto, vale, defenderlo. De enemigos, vale, pues nada. Voy a invocar esqueleto. Ah, bueno, zombie, esqueleto por aquí, vale. Y ya tengo 1, 2, 3, 7. No, 6. Ya tengo 6, ¿eh?
Vale, ya esto se me está dando mejor, ¿vale? Se me está dando mucho mejor esto. Se me está dando mucho mejor esto, a ver. Tengo que defender todavía esto, ¿eh? ¡Hostia, hostia! Vale, voy a salir de aquí, voy a salir de aquí porque me están matando, ¿vale? Me están matando. Ahí va, toma ya. Todo el dragón, ahí. El dragón, bien. Le he dado con todo el dragón. Vale, bien. Invocado y calaveras. Bien. Vale, estoy parado aquí en el mismo sitio, ¿vale? Porque no quiero moverme. Y así es mucho más fácil para mí poder matar a los enemigos, ¿vale? Vale, ya tengo calavera, zombies aquí. Los invocamos a los zombies. Que revienten ellos, ¿vale? ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Qué intenso! Cuando se juega solo es una auténtica pasada, ¿vale? Porque es difícil de cojones esto. Hedron Flame, ¿vale? Ahora tengo que invocar aquí a todos los... Ahora tengo que traer aquí... Mira cómo me siguen. Ahí va, toma, venga. Todavía me está costando mucho darle al poder correcto, ¿vale? Me está costando mucho. Porque muchas veces activo el poder que no quiero activar. Mierda, estoy tonto. ¿Veis? Otra vez me he equivocado. Porque la W es que elimino. Joder puta. Elimino a todos los... ¡No! Otra vez me he equivocado. Me cago en su puta madre. Es complicado hacerse con los botones, ¿eh? Es complicado, pero bueno. Yo porque soy un manco. Estoy gastando aquí maná. Que el maná no tengo por qué gastarlo. Tengo que ahorrar maná porque las cartas cuestan maná, ¿vale? Y si me quedo sin maná no puedo soltar cartas. Ahora sí, vamos a esto. Joder. Y encima yo tengo la costumbre de darle a la W para... A ver, para allá. A la W para avanzar. Y la W es que me quita a los enemigos, ¿vale? O sea, no, me destruye las calaveras. Y entonces va a estar complicado esto, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer un poquito aquí. Joder, macho. Más saltado el tío está hablando. Vale, voy a seguir invocando aquí bichos, de hecho, ¿vale? Venga. Ah, que tengo que ir para abajo, vale, Venga, muchachos, venga. Venga, que vosotros podéis, venga. Tengo que ir rápido porque si no se va a echar tiempo encima, ¿vale? Tengo que ir rápido para acá. Pues si no, el tiempo se me acaba. Y no voy a poder cumplir esto. Me quedan 3 minutos, ¿eh? Aquí es donde tengo que ir ahora, ¿vale? Ahí va, el hachazo ese. Invoco otra calavera. Invoco la cortina esta. Ahí va. Invoco más esqueletos por aquí. Invoco zombies por aquí. Ahí va, que me ayude. Ya tengo 6 guerreros en el campo. Me están quitando vida. El arquero este, hijo de puta, me está dejando mal de vida.
Vale, bien. Voy a dejar a mis guerreros que luchen un poco. Voy a recoger yo aquí. Y ahora tengo que ir para abajo, ¿no? 180. Espera. Me quedan 2 minutos. Menos de 2 minutos. Está complicado, está muy, muy complicado. Pero bueno, aquí. Lo tengo que ir ahora, ¿vale? Venga. Vamos por aquí a ver. Que salgan todas las arañas, ¿vale? Bien. Yo me voy a quedar quietecito aquí. Tengo que estar mirando. ¿Qué soldados son los que desaparecen, ¿vale? Para ir invocándolos conforme se me vaya muriendo. Vale, venga, venga. Ah, 63 para allá. ¿Qué tengo que ir para acá? ¿En serio? A ver, ¿tengo que darle a este o qué? Es que no sé. Ah, vale, ahora. Sí, sí, ah. Ey, espérate, espérate que se han muerto mucho, ¿eh? Se han muerto un montón, se han muerto un montón. Vale, venga, ahí, venga, ahí, venga, ahí. Zombie, venga, zombie, venga, zombie. Ayudarme, zombies. Venga. 24 segundos, 24 segundos. Ya soy level 4. Tengo que ir para acá. Edron de Son, a ver. Es que no sé si tengo que darle a esto, ¿eh? No sé, no. The Hedrons are silent. Come, speak with me. Vale, se me ha acabado el tiempo aquí, ¿no? Ah, vale, tengo que ir para abajo. Joder, que retorna. Bueno, regresa a la ventana o al teletransporte ese, ¿no? Vale. Pues nada, vamos a volver. Voy a invocar esqueletos por si acaso. Después invocaré a zombies. Everything appears to be under control now. Recoge tu recompensa. A ver qué me han dado ahora. A ver si me ha dado más recompensa que antes. Avisa al Flame. Vale, nivel 8. Uy, nivel 8. Estos son pergaminos. Será para subir de nivel, ¿no? Gol, vale. Vale, muy bien. Una cosa que hay que remarcar del juego es que hay. Bueno, es free to play, ¿vale? Y aparte tiene moneda de juego. La moneda de juego se puede conseguir, creo que a través del juego en sí también, ¿vale? Cambiando moneda del juego a moneda real. Moneda real es dinerico. Que es este, ¿vale? Este, el Zen. Es la moneda real. Bueno, la moneda de dinero real. Y estas son las monedas que se pueden cambiar por este, creo, ¿vale? No estoy muy seguro. Esto, como todavía está en beta, tampoco merece mucho la pena hacerle caso. Porque pueden ser que cambien muchas cosas, ¿vale? Así que tampoco merece la pena remarcar estas cosas. Pero claro, el juego es un free to play. Así que de alguna manera tienen que sacar dinero, ¿vale? Así que nada, aquí va a llegar el primer vídeo de este juegazo, que a mí me parece muy divertido. Un juego el cual me recuerda. Bueno, me recuerda, ¿no? Me trae muy buenos recuerdos, ¿vale? Cuando yo jugaba al Diablo. Y también me trae muy buenos recuerdos de cuando yo jugaba a las cartas de Magic. De esto hace, pues, más de 20 años. Más de 20 años que yo jugaba las cartas de Magic. Estaba súper enganchadísimo. Creando mi baraja, bueno, mi mazo y demás. Toda la gente se hacía unos mazos así pequeñitos. Yo me hacía unos mazos tremendos porque
Quería meter todas las cartas posibles ahí para que yo pensaba que era más cañero, pero siempre me mataban. Pero bueno, me trae muy buenos recuerdos este juego por partida doble. Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.